otra vez. Gracias por su asistencia y principalmente por su contabilidad también. Algo que se ha caracterizado en esta administración de la contabilidad y esperamos que así sigamos hasta el final. Esta es la instalación de la sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Seguridad, Higiene y Combate a las Adicciones. La interpretación de Morales Calisto, jueves 11 de octubre de 2018, en la sala de recreos. En el evento del orden del día, tenemos el registro de asistencia y de declaración de acuerdo. Le voy a permitir tomar la lista de asistencia. Ciudadana Antonia López, presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Blanco. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre de Carvajal. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Estela Melano. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallego de la Paz. Presente. Muchas gracias. De ahí, quórum, y estamos completos. Tenemos comentados a la ciudadana Marilena Lenda Cortega, presidente municipal de Tlaxcala. Muchas gracias por su presencia. Y a la doctora Elia Rosalba Peña. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a ir con el orden del día. Va a ser, voy a permitir continuar. Como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Como el punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Seguridad, Higiene y Combate a las Adicciones a cargo de la Presidenta Municipal, Ciudadana María Elena Lenda Quintero. Como punto número 4, bienvenido por parte del ciudadano Héctor Pirina López, presidente de la Comisión. Como punto número 5, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la Comisión de Nosotros. Como punto número 6, puntos varios. Y como punto número 7, clausura. Si están de acuerdo con la propuesta y la aprobación del orden del día, por favor, les diría que se aprueba por unanimidad. Vamos siguiendo con el orden del día, el punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia y Seguridad, Higiene y Combate a las Adicciones, a cargo de la presidenta municipal, ciudadana Marilena Lenda Quintero. Gracias. Buenas tardes. Y agradecerle su puntualidad y su asistencia por ser doctor, que de verdad que nos siga caracterizando. Vamos 5 minutitos tarde, pero yo creo que está muy bien con el tiempo. Y pues, siendo las 1:40 minutos, se declara formalmente instalada la Comisión de Edilicia de Seguridad, Higiene y Combate a las Adicciones. Muchísimas gracias y buena suerte y a trabajar. Gracias. Como punto número 4, siguiendo el orden del día, bienvenida por parte del servidor. Darles las gracias a su asistencia, sean todos bienvenidos. La verdad que las comisiones que hemos tenido la oportunidad de participar, todas son muy importantes, todas son muy bonitas, pero creo que esta era la más bonita. Y me atrevo a decirlo porque uno de los principales motivos de estar su servidor en este ayuntamiento, es porque tengo el compromiso de que la ciudad de Tepetitlán siga siendo una ciudad reconocida como un municipio saludable. Que sea que no haya enfermedades, que disminuya el tipo de enfermedades que tenemos, que disminuya los accidentes, que disminuya todo tipo de situaciones que tenemos alrededor de poner en riesgo la salud y la vida de nuestro estado. Bueno, he invitado a participar, me dijeron, a participar en esta comisión. Me dijeron que había mucho trabajo por hacer. La verdad que sí, hemos visto cuando teníamos visitas a los diferentes cordones y delegaciones, definitivamente hay mucho trabajo que hacer por la salud y la capacidad de sostenerlo. Entonces, vamos a trabajar con esto, agradecerles nuevamente y una muy especial para el padre, que también tiene mucha experiencia como médico en este tipo de situaciones y también vamos a tener su apoyo con la medicina. Y en la red también es parte de todas sus redes, lo repito para el beneficio de nuestra ciudad de Tlaxcala y su delegación. Muchas gracias. Siguiendo la orden del día, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos apoya. Yo propongo que el doctor Demetri hoy nos apoye como secretario relator. Pero bastante paciente en todos los puntos de salud.
Segura y de los Santos. Pues entonces, continuando con el orden del día, el punto número 6 es el asunto usuario. Si me permiten, quiero presentarles a la doctora Rosalba Peña Peñurrea, que es nuestra directora del Servicio Médico Municipal. Comentarles a la Comisión de Salud que la Comisión de Salud no significa Servicios Médicos Municipales, nosotros damos por el municipio, pero tenemos que empezar por la casa. Tenemos que empezar por Servicios Médicos Municipales. Ahí tenemos algunas situaciones que tenemos que solucionar, que afortunadamente no son de gravedad, pero sí tenemos que tomar cartas en el asunto porque es la coordinación de los servicios de comisión. Doctora, sea usted bienvenida. Le vamos a pedir en su momento que creemos que estén las discusiones del pueblo, que son las que más van a sesionar. Además de varias personas vamos a pedir su presencia para que nos brinde la información que nosotros tenemos para poder. Es muy bonita esta comisión porque es de las que más impactan directamente en una persona en la vida. Ustedes como médicos a través de la atención se pueden salvar vidas. Que la gente no, o sea, que más que curarse, no se enferme, ¿verdad? Entonces a mí me agrada mucho estar con ustedes en esta comisión. Yo también le quiero dar la bienvenida a la doctora Rosy, si ustedes dicen la doctora Rosy. Yo la conocía de oídos, muy buenas cosas. La Rosy ahora la conozco. Bueno, pues yo le doy la bienvenida igual que mis compañeros y yo por las referencias que he escuchado suyas sé que por medio de usted se van a corregir muchas cosas que se han descuidado en esta dirección. Yo sé que en sus manos va a ser diferente. Yo sé que en todos los departamentos se pueden hacer muchas cosas buenas, mucho bien para la comunidad, y también se puede abusar y se puede hacer cosas contrarias al ayuntamiento y por lo tanto al pueblo. Entonces yo considero que con los antecedentes que yo tengo de usted se van a corregir todas esas cosas para que ya no haya más abusos en este departamento de salud. Que sea estrictamente para el servicio de los de quienes son, de quienes tienen derecho, de los derechos habientes. Necesidades, claro que hay para donde voltee uno, pero desgraciadamente el dinero que se maneja en un ayuntamiento no es del ayuntamiento, no es de la doctora Rosy, ni del doctor Medina, ni de ninguna de nosotros, es del pueblo. Entonces, pues yo espero que los beneficios de este departamento sean exclusivamente para los derechohabientes. Y con eso, pues va a haber muchísimo ahorro, va a haber manera de que el dinero rinda para otras cosas que a veces no alcanza, ¿verdad? Y a lo mejor nuestro departamento interno de salud puede ir creciendo, que tal teniendo sus propios aparatos, qué sé yo, ¿verdad? Qué padre sería que se fuera haciendo cada vez más autónomo, bueno, poco a poco. Yo soy de mucho soñar, ¿eh? Pero, o sea, soñando es como se empiezan las cosas. Y entonces yo sé que si se maneja con mucho cuidado y apegado al reglamento, se va a poder ahorrar dinero para que ese dinero se emplee en cosas en beneficio a los mismos usuarios. Doctora, sabemos de su calidez humana, sabemos de su
responsabilidad y de ese compromiso. Compartimos durante un proceso una experiencia muy padre, ¿sabes? Que conocemos y estuvimos, sabemos la necesidad que existe y de emplear posiblemente brigadas para acudir a las colonias, a las delegaciones, para concientizar a las personas de la necesidad de que estén saludables, que de alguna manera puedan tener una mejor calidad de vida. También con nuestro apoyo. Pues brevemente también yo sumarme pues al aspecto de pensar positivo en el sentido de que nos conocemos mucho tiempo y sabemos que este tipo de gente muy preparada y muy capaz y conocemos en su área. Yo me gustaría muchísimo que nos hiciera una especie como siempre pido un diagnóstico, o sea, de cómo se diagnóstico de la situación, cómo está, para tratar de mejorar, no repetir errores, y sobre todo que nos diga de qué manera podemos nosotros integrarnos a su trabajo, principalmente pues con la gente que tiene. Y con los usuarios externos, definitivamente sí, la labor es, yo ahorita rápidamente comento para que vean la actitud de la situación que tenemos. La situación no se limita nada más al aspecto preventivo, tenemos que hacer prevención, y ahorita les digo, son las 5 etapas que considera Level Impact, es prevención, una de las tareas, otra promoción de la salud, otra diagnóstico precoz y tratamiento continuo, la otra limitación de los daños, importantísimo, pues estamos hablando también de lesiones, y el otro rehabilitación. Tenemos que abarcar esos 5 aspectos en este trabajo para que nuestro quehacer sea completo. Hay una tarea muy amplia, que espero pues que de una forma u otra nos integremos para poder hacer. Muchas gracias. Pues voy a tomar la palabra. Antes que nada, agradecer la bienvenida. Muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta y muy orgullosa de pertenecer no nada más a la Comisión de Salud con ustedes, sino de ayudar en el proyecto de esta gestión, que una vez pues que ya se ha logrado, que ya hemos llegado a ella, olvidándonos de colores, vamos a trabajar por el bienestar de la comunidad. Eso me queda mucho muy claro. Y dentro de los principios pues que la señora Elena me ha pedido, es de presentar el presupuesto, por supuesto, de hacer, como bien dice el doctor Demetrio, un diagnóstico situacional, cómo estamos, dónde estamos sentados, qué es lo que tenemos, y por supuesto realizar propuestas. Y pues no sé, a lo mejor previamente tengo que comunicarles qué es lo que me gustaría hacer, pero ya y antes por supuesto comunicarme pues con la persona que tengo que responderle para poder hacer el plan de trabajo ya final y poder solucionar aquí a ustedes, ¿verdad? Por supuesto ya tenemos una propuesta y ya me he dedicado a hacer un diagnóstico, ver dónde tenemos nuestras necesidades, pero también dónde podemos sacar fortalezas a pesar de todos los pesares de nuestros recursos humanos sobre todo. Entonces vamos a tratar de eficientar, de apoyar y de preparar más a nuestro personal para poder dar un buen servicio. Sí, eso pues es una de nuestras prioridades y por supuesto quiero pues que tengan la seguridad de que voy a ser transparente, que a la hora que ustedes lo pidan, lo decidan, van a estar todas mis cuentas abiertas para que ustedes participen de ellas, que conozcan y que vean que realmente los recursos de la ciudadanía se van a aplicar por lo que ¿sí? Algo que me queda también mucho muy claro es de que la atención que tenemos nosotros en nuestros servicios médicos municipales es prioritaria hacia nuestros derechohabientes o hacia los trabajadores pues, del municipio. Sin embargo, existe una partida a la ciudadanía en la que podemos trabajar y en la que podríamos utilizar siempre y cuando esas personas verdaderamente no tuvieran ningún recurso a qué acudir, porque me ha tocado pues estar recibiendo en estos pocos días muchas personas que estaban acostumbradas a pedir estudios, a pedir medicamentos o algo, cuando ya tienen ellas una seguridad social. Entonces esto, pues lo que es atención a la ciudadanía, debe de ser utilizado principalmente a las personas que no tienen con qué contar, que no tienen ningún recurso. Y vamos a tratar de eficiencia. Hemos estado derivando a las diferentes instituciones que tienen nuestros pacientitos o las personas que han llegado a solicitar ayuda, orientándoles sobre todo a dónde deben de ir y a qué tienen derecho, y eso pues va a redundar en un buen
ahorro en cuanto a nuestras familias. ¿Sí? No quiero pues que se haga una duplicidad de servicios, yo pienso que eso no es correcto, que no debe de tener una persona una derechohabiencia y aparte utilizar otro servicio, salvo pues alguna circunstancia muy especial, pero sí me queda claro que debemos pues ser transparentes, que debemos de ser, optimizar nuestros recursos y que tenemos que dar una atención correcta, eficiente y eficaz a nuestros compañeros. Les agradezco muchísimo. Yo les comparto brevemente que lo que era el Hospital de Jesús, lo que conocimos como el Hospital de Jesús, por medio de un convenio Iglesia, Diócesis y Gobierno, bueno, es federal, pero el Gobierno Federal lo cede, o sea, es él, no lo regala, pero da el uso de este edificio y por medio de un convenio lo va a utilizar, que se hizo con la administración pasada, lo va a utilizar una asociación civil, la mitad del hospital, haciendo una clínica de tratamientos paliativos para personas en fase terminal, con mucho dolor. Entonces, para eso se va a utilizar la mitad del hospital. Y la otra mitad se va a utilizar como escuela de arte y música. Entonces va a estar muy bien empleado el hospital. Y este hospital, aparte de tratar a estas personas en fase terminal, va a ser un dispensario al acceso de toda la persona que no tenga recursos, que no tenga seguro social popular, no tenga servicios médicos municipales. Este dispensario va a dar servicio médico y medicamentos, o sea, por una cuota de recuperación de risa. Nos estamos dando la tarea de conseguir los medicamentos regalados de los laboratorios. Yo trabajo con laboratorios y estamos pidiendo a los laboratorios, oye, tus próximos a caducar, los que tienen 6 meses, 8 meses para caducar, el laboratorio ya no los vende, los incinera. No los incineres, regálalos. Yo te doy un recibo en donde te compruebo para qué se van a usar. Entonces imagínense regalarles el medicamento a las personas que realmente no tienen recursos. Esto desahogaría a servicios médicos municipales que no tengan que estar haciendo esta labor, los canalizaríamos allá y bueno, pues se beneficia y también servicios médicos se quita de una responsabilidad que no es nuestra. Entonces va a estar, nada más que bueno, pues está rehabilitando el hospital porque sí se deterioró mucho, se está rehabilitando, pero ya tienen la farmacia casi armada. ¿Qué asociación se le va a conceder? No recuerdo ahorita el nombre de la asociación, es la asociación está en Guadalajara, le pidieron a Lijas una extensión, todo está legal. Si no se empieza es porque van paso a paso con cada trámite legal, aviso de funcionamiento, COFEPRIS, bueno, todo eso. Entonces, pero ya está muy avanzado y se va a beneficiar muchísimo. Yo quisiera respecto a eso, volviendo, retomando las prioridades, quisiera compartir después que no se debe duplicar un servicio. Muy respetuosamente, el hospital regional tiene una ala en donde está destinada para medicina del dolor. Entonces, yo pienso que tenemos más necesidad de ser de eso, porque pero no hay hospital. Pero dejaron ya una área y hay un espacio como para que se construyera dentro del mismo hospital, a lo mejor en el patio o algo, si lo quisieran ampliar. Y había recursos, ¿eh? Y yo quisiera que sí retomaran eso, porque hay muchas más necesidades, incluso por ejemplo nosotros tenemos necesidad de un espacio adecuado, no tiene las condiciones ni reúne las normas de desempeño pues, para una unidad de servicios médicos municipales y sí quisiera que consideraran eso, ¿verdad? Y ya pues aparte tengo otro proyecto que quiero presentar. Muchas gracias, perdón, por respecto a los otros compañeros que tenemos para condiciones de realmente mi intervención, agradecerles nuevamente más información a los compañeros de la comisión. Esta comisión aparte de ser también tiene elecciones, pues ya tuvimos contacto con las personas de la edad de los
para los presentadores del municipio. Muchas gracias, doctor. Siendo las 13:59 minutos del día 11 de octubre de 2018, declaramos clausurada formalmente para el trabajo de la sesión de instalación de la Comisión de la Comisión de Salud, Higiene y Materia de Salud. Muchísimas gracias.